Anthony Martial, Isco Alarcón. Hola, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Alguien me puede explicar qué es todo esto, por favor? Muy buenas, chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed todos bienvenidos, como siempre, a vuestro canal de confianza, el canal, como no, de Wanker con G y con Q. Es que de verdad, no, no tengo palabras. Isco Alarcón. Por Dios, no me vengáis con el, el argumento este, ¿no? De. Wanker, si lo coge Simeone. Que no, si lo coge Simeone va a ser lo mismo. Hay futbolistas que no tienen remedio. Isco Alarcón, Umtiti, Dembele, Bitolo. No tienen remedio. Por favor, basta ya. Dejémonos de milongas. Hay otros que se les ve que lo que les falta es. Una oportunidad, eh, minutos de juego. Como llorente, el propio Antoine Grisman se veía también que era mm, un tema geográfico, se notaba, sinceramente. Al final el tío te podrá gustar más, te podrá gustar menos, con sus goles y sus asistencias nos clasificó a los octavos de final de la Champions League. Algo es algo, oye, pero estos no hay por dónde cogerlos. Repito, ni un tití ni Dembélé, ni Isco Alarcón. También te digo el medio de comunicación que lo ha sacado es un poquito turquish, ¿eh? lo que pasa es que se han hecho eco bastantes medios de comunicación más grandes, ¿no? De más prestigio y mucha gente me ha pasado esta noticia, pero vamos, eh, ya lo analizamos en su día porque la exclusiva la dio Eduardo Pingas, Eduardo Inda en el en el chiringuito de jugones y ya ahí. Olía bastante, eh. olía bastante a fake news, una noticia un poquito Turkish. Cualquier cosa, me posiciono en contra totalmente de este posible fichaje. Y me da igual que venga completamente gratis, es que me la repampinfla, tío. Pero bueno, vamos a ver eh, en general un poquito de actualidad rojiblanca y ya luego entraremos más a fondo con ese tema porque hay un argumento que me hace especial gracia que es el que usan desde hace tiempo los medios de comunicación para vincular a futbolistas del real madrid con el atlético de madrid. ahora vamos a verlo pero repito primero un poquito de actualidad rojiblanca por cierto eh, el cunagüero ha anunciado el día de hoy su retirada enhorabuena a gerard romero que dio en su día la exclusiva pero nada quita lo patético y lamentable que fue el cómo lo anunció con musiquita ahí de fondo, con la campanita, con soniditos de exclusiva. Tío, que estás anunciando una noticia mmm, terrible, tío. ¿Qué haces haciéndolo con música? Y ese fue el gran problema. La gente no, no dice que mintiese. Si era Romero, no miente. Al final acaba teniendo razón, pero le puede un poquito su, su personaje que se ha creado en Twitch, sinceramente a todos nos come un poco el personaje, sobre todo en directo nos pasa un poco el síndrome del chocas, ¿no? Que nos venimos muy arriba, pero hasta ese punto, aparte, una cosa es que pierda los papeles, pues un mindundi como yo, un, alguien que ya desde pequeño se ha metido en este mundo y que no ha recibido ningún tipo de formación, bueno, porque no soy periodista, soy youtuber y streamer. Y tengo que aprender a, en base a mis errores y a la experiencia. O sea, no, no es ni mi, ni mi mejor versión esta. Sabes, a lo mejor ya con 30 años daré mi mejor versión. A veces veo vídeos de hace 3, 4 años y soy horrible comunicando, pero horrible. Pero este tío es periodista, tiene el título de periodismo, ha estado en Raku, en TV3. Pues no, llegue, no llego a entender cómo le come el personaje, pero bueno, ya esto es un tema eh, psicológico. Total, eh, enhorabuena por la exclusiva, no mentía, pero tío, eh, las formas no eran las, las correctas. Punto, ya está, nada más que decir. Y el Kun Agüero, pues oye, de verdad es una noticia terrible. No, a ver, yo guardo un buen recuerdo del Cunagüero porque me pilló muy pequeño cuando nos hizo esa, esas jugarretas, ¿no? Cuando salió del Atlético de Madrid, me pilló muy niño y apenas me enteré de, de qué pasaba. Yo simplemente daba por hecho que todos mis ídolos se iban del Atlético de Madrid, mientras en el Barça continuaba Messi, en el Madrid continuaba Cristiano y yo tenía que ver cómo se iba Torres, Forlán, Agüero, Falcao, Diego Costa. A partir de ahí ya más o menos entendí. De qué iba todo esto. Entonces, no guardo un recuerdo de esa época, simplemente que se iba uno más. Pero ahora sí, que ya tengo uso de razón. Desde hace tiempo, pues miro un poquito de hemeroteca y la verdad que no fue nada bonito el cómo salió el Kunagüero. Pero tampoco creo que sea. Bueno, a ver, cada uno está en su derecho, pero yo por lo menos no creo que haya que tener en cuenta eso. A día de hoy, para desde aquí eh, desearle lo mejor en, en su vida. Es algo que hizo hace 10 años, que él sería muy joven y no sabría ni siquiera cómo llevar su vida. Repito, desde aquí, eh, desearle mucha suerte en sus próximos proyectos a lo largo de, de su vida. Y ahora sí, vamos un poquito con la actualidad en Rojiblanca. Me he encontrado una noticia que no me he puesto en el PDF, pero para que veáis que soy un buen profesor de clases online eh, puedo ir más allá del pdf. rápido vale porque tampoco hay mucho aquí que, que explicar. el profe ortega el preparador físico del atlético de madrid de, que forma parte del cuerpo técnico del cholo simeone pues era una opción no que traía diego alonso. Para eh, el puesto de preparador físico de la selección de Uruguay. Como todos sabéis, hace unas semanas destituyeron a Tavares. Tras 20 años con la selección. O más incluso, no lo sé ahora. Y claro, pues había varias. había varias opciones ahí para entrenar. Como Aguirre, que estaba en Brasil, ahora Diego Alonso. Y Diego Alonso, en su candidatura, prometía traer a, a, al profe Ortega. Y la gente decía: ¡guau! Wow, entonces se va a ir del Atlético de Madrid. Ya es oficial. Diego Alonso va a estar como seleccionador de Uruguay. Y, repito, es oficial. El profe Ortega estará en su cuerpo técnico. Pero también estará en el del Atlético de Madrid. O sea, cada vez que haya parón de selecciones, mundial, Copa América, aparte de que se vayan nuestros futbolistas, también se va a ir nuestro preparador físico. Va a pluriemplearse Selección de Uruguay y Atlético de Madrid. Yo no sabía que eso existía, pero oye, pues así está la situación, amigos. No nos despedimos del profe Ortega. Ahora, eh, sí, vamos con mi queridísimo llamado PDF. Lo mejor, de verdad, la mejor idea que he tenido en mi vida. Aquí tengo toda la hemeroteca. Polémicas arbitrales, post partidos, todo. Tengo absolutamente todo. Me encanta. Bueno, eh, vamos allá. Eh, Cerezo habla sobre Joao Félix. Una vez más, se abre el debate de lo quieren vender, no lo quieren vender. Ahora que Grisman va a estar de baja, mínimo tres partidos. Han comentado en Radio Marca, lo escuché de pasada, pero bueno, oye, algo bueno han comentado. Han comentado que el hombre. De confianza de Simeone para sustituir a Antoine Grisman estos partidos. Va a ser Joao Félix. Y están diciendo que confían en él. y que van a ver cómo se desenvuelve ¿no? ante esta oportunidad que se le viene. Que a Simeone le gustaron mucho esos 20 minutos de la segunda parte. contra el Real Madrid. Que fue lo que yo dije. Y no han tenido en cuenta. El pasotismo que tuvo a partir del 2-0, que entienden que eso mentalmente es complicado de llevar, que van a darle una oportunidad de cara a estos tres próximos partidos. Repito, todo esto según Radio Marca. Pero me gusta, me gusta la noticia, la verdad. Al final, Simeone eh, siempre pide actitud, pero si tienes potencial y Simeone ve que de verdad tienes potencial, pues al final te acaba dando una, una, una oportunidad. Entonces, repito. Si me, eh, Joao Félix va a ser el hombre de confianza con esta baja de Antoine Grisman. Y Mateus Cuña, pues eh, se le va a usar siempre como primera opción para rotar a, a Luis Suárez, que poco a poco está cogiendo minutos. Así que puede que en alguno de estos partidos veamos a la dupla Mateus Cuña-Joao Félix. Ahora, si se lesiona Joao, pues nada, se saldría con Correa Cuña. Pero bueno, de momento ahí está. Han tenido positivo en Big, tanto Jano Black como Coque Resurrección decían o están ahí ahí o con fiebre estaba Jano Black no sé se comenta por ahí todo eso ya se decía que Jano Black de antes tenía fiebre de antes del Derby pero bueno no lo explican muy bien pero están ahí 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 a ver si llegan a Sevilla ya nos irán diciendo entonces Enrique Cerezo fue preguntado por Joao Félix en el larguero de la cadena Sex en el larguero con Manu Carroña esto fue lo que dijo para nosotros, Joao Félix es intransferible. Hemos apostado por él. Lo del cholo es un bulo que se crea para animarle. Enrique Cerezo ha confirmado que la gente que habla de lo de Joao Félix es un bulo. Tú podrías decir, bueno, ¿qué va a decir, no? Ya, pero Enrique Cerezo, hasta ese punto de que es un bulo. No suele llegar. Él dice, no, a mí no me consta, no he visto nada, no he leído nada, pero ya decir que es un bulo son palabras mayores, en mi opinión. Yo, ya os lo dije hace tiempo, eh, lo de Joao Félix, nada, o sea, cero. El club me lo ha desmentido, han hablado con Méndez y no hay nada. Ahora, opinión mía, no me gusta el mensaje que dan los periodistas afines a este representante, a su entorno. Porque yo no sé si, si dan estos mensajes públicamente, ¿qué le dirá el entorno a Joao Félix en privado? Es lo que a mí me aterra un poquito, ¿vale? Y que, y no quiero, lo digo muchas veces, no espero que no, pero m, piensa mal y acertarás, espero que la actitud de Joao Félix no venga a raíz de esos comentarios que le dicen. Espero. Joao tienes potencial para triunfar aquí Ni puto caso a esa gente No te dejes intoxicar Ya lo dije en la carta abierta a Joao Por si queréis verla En el chiringuito audiovisual Pero estoy siempre ahí ¿eh? Atento a todo ello Pero bueno Enrique Cerezo Hace oficial que Joao Félix Es intransferible Y que lo demás son fake news Quieran tripier Quieran tripier Como todos sabéis Desde hace bastante tiempo Se rumorea que quiere volver a Inglaterra Esto es un culebrón De no parar y ahora resulta que el Newcastle le va a ofrecer a Kieran Trippier el doble de lo que cobra. Y le va a ofrecer al Atlético de Madrid 30 millones de euros. O por lo menos es lo que dice aquí la prensa inglesa. Él, ¿cómo se llama este medio? Eh, ¿Cómo se llamaba? The, the Northern Echo. The Northern aquí lo dice este periodista, eh, Scott, Scott Wilson. Comenta que el Newcastle cada vez confía más en poder fichar al internacional inglés Kieran Tripier. Cuando se reabla, eh, reabla, Dios mío, cuando se reabra el plazo de fichajes el próximo mes de enero, el Newcastle está dispuesto a pagar más de 30 millones de a de libras, bueno, eso son más euros incluso, más de 30 millones de libras por Tripier, a pesar de que está eh, a punto de entrar en los últimos 18 meses de su actual contrato en el Wanda Metropolitano. Se le ofrecerá un contrato de alrededor de 150.000 libras a la semana, lo que le convertiría cómodamente en el jugador mejor pagado de la historia del Newcastle. Y también podrá insertar una cláusula en cualquier acuerdo que le permita salir por una suma preestablecida en caso de que el Newcastle descienda a final de temporada. Quieren convencer a Tripier con dinero y jugando con esa baza de, oye, vas a volver al país que tanto querías. También explican por ahí que tendría los minutos que el Atlético de Madrid no le llega a dar, que oye, no se los da porque no está disponible ni al 100%. No es por decisión técnica, también te digo. Nosotros somos los primeros que queremos a Kieran Trippier disponible. Pero bueno, es lo que dice este medio. Que Kieran Tripier quiere minutos y protagonismo para eh, poder ser eh, titular con su selección, ya que hay otros futbolistas que le están quitando el puesto. En fin, puras pendejadas, no más. Pero bueno, ahí está la noticia del día de hoy. Eh, Newcastle y United se pegan por Tripier. Estos ofrecen 30 millones de libras. Ahora, ¿qué ofrece el United? Vamos con Martial. Eh, Eurosport habló de que el Atlético de Madrid lo quiere y que el United, bueno, ha preguntado, ¿no? ¿Y qué tienes tú para ofrecerme? A ver, el Atlético de Madrid está planeando explorar la posibilidad de un acuerdo de in Joder, intercambio con el Manchester United en un intento de conseguir a Anthony Marcial. El Atlético es admirador desde hace tiempo del delantero francés. De hecho, el otro día vi un artículo de 2014 donde el Atlético quería a Marcial. Bueno, eh, y se ha animado a creer que estará disponible para enero. Se espera que el Atlético se ponga en contacto con el United a finales de mes para saber más sobre la situación y su valoración pero nuestras fuentes creen que los de Old Trafford preguntarán si hay algún jugador en el Wanda Metropolitano que les interese llevar para ayudar a que se abra un acuerdo. No sé por qué no mencionan a Kieran Trippier, pero vamos, o sea, está clarísimo que me hablan aquí de Kieran Trippier, ¿sabes? Esta semana le preguntaron al entrenador del United sobre el hecho de que Martial quiere irse y respondió, esto fue lo que dijo. No me comunico con los agentes a través de los medios y la prensa. El jugador no ha hablado conmigo ni con nosotros al respecto. Lo típico. ¿Qué os parece, Martial? Aquí tengo un pequeño informe sobre él. Valor de mercado de 35 millones de euros, 26 años, mide 1,81. Juega como delantero centro, pero también puede jugar de extremo izquierdo y derecho. Aquí tenéis un poquito una balanza de lo que ha sido su valor de mercado. Eh, cuando tenía 22 años llegó a valer 65 millones de euros y luego siempre ha ido pim, pam, pim, pam, subiendo, bajando, subiendo, bajando. Eh, aquí tenemos un poquito las estadísticas de sus tres últimas temporadas. En esta última. Ha jugado un total de 10 partidos y solo ha marcado un gol. 359 minutos. O sea, minutos muy escasos. Luego, la temporada pasada no son minutos de un titular, pero tampoco son, por ejemplo, los de ahora, ¿no? Un total de 2.000 minutos, 2.400, 7 goles y 9 asistencias. No son malos números, ¿eh? Para un extremo que juega tan pocos minutos. Y luego, hace dos años. 3.500 minutos, 23 goles y 12 asistencias. Claro, hay que sumarle que jugaba Europa League ese año, ¿no? Cuatro goles aquí en la Europa League, ¿vale? 23 goles. O sea, una locura. Esto sí es, por ejemplo, eh, un caso que se puede salvar, que se puede recuperar su nivel, ¿sabes? ¿No? Aquí sí se ve que hay, hay talento, hay voluntad, hay actitud. ¿Qué os parece? Repito, Martial. La cosa es que hace falta un central y carrileros. ¿Para qué quiero yo esto? Tío, fíjate un carrilero derecho y así podrás tener a Llorente como atacante. Fíjate un carrilero izquierdo y tendrás a Carrasco en ataque. ¿Para qué quiero un atacante más? Para que definitivamente sea Llorente lateral derecho. De verdad. No me convence, no me convence. Todo esto, claro, presuntamente según el Eurosport, pero claro, cuadra, ¿no? Que este tío se quiere ir, Tripier se quiere ir, y el United quiere a Kieran Tripier, ¿sabes? Entonces. Pues ahí andamios, chicos. Ahí, ahí andamios. Bueno, ¿qué os parece mejor? ¿30 millones de libras del Newcastle o Martial? ¿Qué os gusta más? Al fin y al cabo. 30 millones de libras son más o menos 35 millones de euros y Martial vale 35 millones de euros. Es prácticamente casi lo mismo, ¿no? Bueno, ya me diréis por la caja de, de comentarios. Vamos ahora con lo que yo no quería comentar. Ask, eh, Isco, Isco Alarcón. A ver. Primero, quiero dar mi opinión de este medio de comunicación. Eh, me ha salido ya varias veces en el, en el móvil, el móvil, este móvil, me spamea en mi timeline de noticias, de, de news, me spamea las noticias más asquerosas, clickbaiters y pestilentas de todo el periodismo deportivo. Del diario Gol, del desmarque, de lo que hay diario, Uf, asqueroso todo lo que me notifica este móvil, no sé por qué. De Yahoo también. Vomitivo, tío. De lo peor del periodismo. Pero bueno, son páginas de mierda, ¿sabes? Al fin y al cabo. Y también de vez en cuando, también me spamea noticias de este medio de comunicación, al que yo nunca le he hecho ni puto caso, sinceramente. Pero repito, esta noticia, pues al parecer se ha hablado mucho de ella. Ha habido, repito, medios de comunicación bastante grandes que han hablado de esta noticia. Pero me hace gracia que dicen. Medios catalanes, tío, mencionalo, no, yo lo voy a mencionar. Por ejemplo, el Nacional Cataluña se llama el Nacional Cat, vale. Y ha hablado de la posibilidad de que Isco fiche por el Atlético de Madrid. Atentos al titular del Real Madrid al Atlético de Simeone, el transfuga que negocia a espaldas de Florentino Pérez y Ancelotti. Yo te recuerdo que eh, a partir de enero, al igual que tanto se os llena la boca de que Mbappé puede negociar con quien quiera y seguramente ya está negociando, a, a pesar de que lo legal es a partir de enero, te digo yo que, que Isco también es totalmente legal. Oye, que no lo quiero, que no negocien, pero no me digas el tránsfuga. <laughs> me hace mucha gracia el titular, ¿eh? parece aquí Isco un, no sé, un, un tío que esté en busca y captura o algo. En fin, esta es mi cara cuando. Mi cara cuando suena Isco Alarcón. Eh, basta ya, ¿no? Basta ya, de verdad. Eh, bastante me jodió lo de Eduardo Inda. Me hizo mucha gracia. No es perfil cholo y no por el juego, sino porque este tío le he visto en entrenamientos, nano, en entrenamientos del Real Madrid. Y es una absoluta. Es que no hay. No quiero faltar el respeto, pero. Sinceramente, es que no hay por dónde cogerlo. Yo no sé de verdad si este tío está motivado para jugar al, al fútbol. Se cortó el pelo en agosto. Se cortó el pelo en agosto. Pero ya está, no fue más allá. De hecho, creo que hice algún tipo de, de, de chiste con eso, ¿no? A ver, eh, Mbappé. A ver si digo Mbappé, creo que puse. Vamos a ver si hay algún tipo de. Es que no me acuerdo que puse explícitamente. Yo. <laughs> Yo cuando, yo, cuando Mbappé renueve con el PSG, no va a pasar, la verdad. No va a pasar. Eh, ay, que puse. Eh, agosto, a ver, agosto. Aquí está, mira. La ilusión madridista en marzo, la ilusión madridista en julio, casi agosto. Entonces está aquí: dos estrellas y un destino. Y luego en agosto ha vuelto este ISCO. Europa no está preparada. Eh, bueno, así es la vida, chicos, así es la vida. ISCO quiere volver a sentirse futbolista. Tío, pues vete al Everton, a, yo qué sé, al, al Newcastle, coño, al Newcastle, y, se, y ahí cobrarás el doble. Isco aún se siente capaz, tanto él como su entorno más cercano saben que su futuro no va vestido de blanco. A día de hoy, el tridente de mediocampistas del Real Madrid es intocable. Casemiro, Cross y Modric son los hombres de confianza de Ancelotti y el técnico italiano vende muy caras las oportunidades. Y qué te crees, que Simeone no las vende caras? Joder, macho. Camapín, cam Camavinga y Fede Valverde van disputando minutos, pero Isco ve como su protagonismo es mucho menor. Tanto él como Florentino Pérez están de acuerdo en que sus caminos se tienen que separar y por esta razón el media punta del Bernabéu ha sido ofrecido a media Europa a precios razonables. Pues hay que recordar que Isco quedará libre el próximo 30 de junio de 2022 y que actualmente está tasado en 15 millones de euros. Es difícil que Florentino decida iniciar los trámites de su renovación, así que si el futbolista no sale en el mercado de invierno, recibirá la Carta de Libertad en verano. Yo no lo quiero, sinceramente. Isco no quiere salir de Madrid. James no quería salir de Madrid, Ramos no quería salir de Madrid, Cristiano no quería salir de Madrid, Di María no quería salir de Madrid, Ozil no quería salir de Madrid y así sucesivamente. Es que me encanta es el argumento actual para que todos los futbolistas del Real Madrid fichen por el Atlético. En fin, no todo vale, chicos. Si en su vida deportiva vive un calvario, con respecto a la extradeportiva es todo lo contrario. El andaluz es muy feliz con su familia y así lo comparte con asiduidad a través de sus redes sociales. Y yo, que me alegro, de verdad, me alegro muchísimo porque Isco está, si sí es cierto que está expuesto a muchas críticas, con más o menos razón, pero está muy expuesto y me alegro de que él sude polla y que sea feliz con su familia, sinceramente. Ahora, en mi club no le quiero. Chico, repito, vete al Newcastle, al Everton, al Arsenal, al Inter, al Milán, al Dortmund, al Mónaco. Anda que no hay clubes para volver a recuperar tu nivel. Pero aquí, tío. En el último año ha sido padre por tercera vez y el futbolista ha mostrado interés. Eh, eh, ha mostrado. Ha mostrado. Ha mostrado reticencia. Cuando ha llegado ofertas desde Inglaterra, ¿no? Concretamente desde Londres se han hecho referencia al posible interés del Arsenal. Pues mira, ahí lo tienes. Y aquí viene, aquí viene ya la guinda del pastel. No obstante, el agente de Isco ha hablado con Diego Pablo Simeone para descubrir la predisposición del entrenador para hacerlo llegar al Atlético de Madrid. Bien, ¿y qué dijo Simeone? Deleítanos, eh, queridísimo medio. Si el argentino aceptara Isco se uniría gratis a los colchoneros tan temprano como su contrato acaba en el Santiago Bernabéu. Pero ¿qué ha dicho? ¿Pero qué ha dicho Simeone? ¿Qué ha dicho? O sea, han con... sabes que han contactado, sabes que se quiere sentir futbolista, lo sabes todo. Pero han contactado y no me vas a decir de verdad qué ha dicho el argentino. ¿Quién es el representante de Isco Alarcón? Así por curiosidad. A ah, un miembro de su familia. Pero ¿qué ha dicho Simeone? Bueno, pues nada. Nos dejan con la intriga aquí nuestros amigardos del el Nacional, ¿no? ¿Cómo era el Nacional, no? ¿Cómo era el Nacional? Si el Nacional cat. Así que nos buscaremos la vida, ¿no? Ya averiguaremos. Habrá que llamar a Simeone para que nos diga qué le dijo, ¿no? Al representante de Isco Alarcón. En fin. Cualquier cosa, opinión como siempre por la caja de comentarios. Hasta aquí todo por hoy, chicos. Nos vemos en un próximo vídeo. Venga, hasta luego.